I wanted to be, Mama. Hoy toca hablar de la historia de una familia de sádicos que a mí personalmente me encanta. Fue creada por el gran Rob Zombie, que también me gusta bastante, tanto director como musicalmente hablando. Vamos a contar la historia de la familia Farfly, desde sus inicios hasta su supuesto final. Así que, comencemos. La familia Farfly es un clan de brutales asesinos en serie muy violentos que residían en la ciudad de Ragsville, de Texas, durante la década de 1970. Comenzaron a usar el alias Farfly, que significa luciérnaga, a sugerencia de un hombre llamado Otis Driftwood, del que hablaremos después. Todos los miembros de la familia adoptaron alias basados en personajes de películas originalmente representados por el comediante Groucho Marx. El nombre de Farfly proviene de un personaje llamado Rufus T. Farfly de la película Duck Soup de 1933. Vamos a hablar ahora de los miembros que forman esta familia. El miembro más antiguo de la familia era un hombre conocido cariñosamente como el abuelo Hugo. Se sabe muy poquito acerca de él, excepto que es probable que sea el padre de Eve Wilson, quien desde entonces adoptó el apodo de Mamá Farfly. Se cree que el abuelo Hugo pudo haber tenido alguna conexión con un cirujano psicótico llamado Quentin Quail, quien se hizo legendario bajo el seudónimo de Dr. Satán. Algunas fuentes sugieren que Hugo pudo haber sido el propio Dr. Satán, mientras que otros afirman que en ocasiones se hizo pasar por él, aunque Satán no va a ser relevante en esta historia. Eve Wilson, es decir, Mamá Farfly, era una ex prostituta que había engendrado hijos a través de varios hombres. Uno de estos hombres, supuestamente llamado Rufus, le dio un hijo que se llamó Rufus Farfly Jr. o RJ. Otro hombre, Earl, que pudo haber sido el marido de Eve, era el padre de Tini. Este hombre era una especie de mutante y trabajó con Dr. Satán. Cuando Tini era un niño, Earl sufrió un ataque psicótico, vertió gasolina sobre su hijo y le prendió fuego. Tini pudo sobrevivir, pero sufrió quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo. Además, sufre de gigantismo debido a la mutación que tenía su padre. En 1947 aproximadamente, Eve Wilson estuvo sentimentalmente vinculada con Johnny Lee Cutter Jones. Juntos tuvieron una hija llamada Vera Ellen. Cutter se quedó con Eve por un tiempo para poder ayudarla y así criar a su hija juntos. Pero finalmente este se separó de ella para seguir sus propias ambiciones. Cutter finalmente se convirtió en una celebridad local con el nombre de Capitán Spaulding y montó una atracción en una gasolinera conocida como el Museo de Monstruos y Locos del Capitán Spaulding, donde se podían ver varias de las víctimas, pero manipuladas para que parecieran como monstruos. También se contaba la historia en ese recorrido de Dr. Satán. Vera Ellen, apodada Baby, se quedó en casa y creció con sus medio hermanos Rufus Jr. y Tini. Posiblemente antes de nacer Baby o cuando era ella muy pequeñita, Spaulding tuvo una aventura con una mujer que se desconoce, de la que nacería Winslow Foxworth Foxy Coltrane. No se sabe absolutamente nada de su vida, salvo que tenía el gen Farfly debido a que se convirtió en un asesino, como el resto de su familia, y fue apodado como el hombre lobo de medianoche. Esto le convierte en el medio hermano de Baby y de Otis. Y sí, ya es momento de hablar de Otis. Años más tarde, en 1965, la familia Farfly conoce a este hombre, Otis B. Driftwood. Otis rápidamente hizo muy buenas migas con Eve Wilson,
con el capitán Spaulding y con Baby. A menudo discutía con Spaulding sobre quién debería ser el patriarca del hogar. Fue Otis quien convenció a todos los demás de asumir alias basados en los personajes de Groucho Marx. Se rumorea que Otis y Baby se unieron a un culto que adoraba al Dr. Satán, pero que después fueron expulsados cuando Otis apuñaló hasta matar a un líder de ese culto. Otis era el encargado de crear, entre comillas, los monstruos del Museo de Spaulding con sus víctimas. Así que fijaros, el tipo era un diseñador y decorador de interiores. ¡Qué gran hombre! En la década de 1970, los miembros de la familia Farfly ya habían desarrollado un estilo de vida depravado que consistía en secuestro, tortura, mutilación y asesinato. Y ahora sí, tras hablar de los miembros de la familia, pasamos a sus hechos en las películas. En este caso empezamos por La Casa de los Mil Cadáveres, del año 2003. Estos hechos ocurren en 1977, cuando esta familia ya tenía a sus espaldas más de 75 personas asesinadas, casi todas ellas adolescentes. El 30 de octubre de ese año, Jerry Goldsmith, Bill Hadley, Mary Knowles y Denise Willis están de viaje con la esperanza de escribir un libro sobre atracciones fuera de lo común, cuando los cuatro se encuentran con Spaulding, quien también es el dueño del Museo de Monstruos y Locos, se enteran de la leyenda local del Dr. Satán. Mientras están en busca del árbol del que colgaron a Dr. Satán, recogen a una joven autoestopista de espíritu libre llamada Baby, que dice vivir a pocos kilómetros de distancia. Poco después, el neumático del vehículo explota. Realmente fue una trampa que le había preparado la familia. Y Baby lleva a Bill a la casa familiar. Momentos después, el medio hermano de Baby, Rufus, recoge a los pasajeros perdidos y los lleva a la casa familiar. Allí conocen a la familia de Baby, su hermano adoptivo Otis, su medio hermano gigante deformado Tiny, mamá Farfly y el abuelo Hugo. Mientras los invitaban a cenar, mamá Farfly explica que su ex esposo, Earl, había tratado de quemar a Tiny vivo, junto con la casa de los Farfly, tras sufrir una crisis psicótica. Después de la cena, la familia organiza un espectáculo de Halloween muy divertido para sus invitados, y Baby ofende a Mary coqueteando con Bill, ya que es su novia. Después de que Mary amenaza a Baby, Rufus les dice que su coche ya está preparado y que se pueden ir. Cuando las parejas intentan irse, Otis y Tiny, disfrazados de espantapájaros, los atacan y los secuestran. Al día siguiente, Otis mata a Bill y mutila su cuerpo para poder hacer arte con él. Mary está atada en un granero y Denise está atada a una cama mientras está vestida para Halloween. Jerry está parcialmente con el cuero cabelludo arrancado por no adivinar cuál es la estrella favorita de cine de Baby. Cuando Denise no regresa a casa, su padre Don llama a la policía para denunciar su desaparición. Dos agentes, George Wydell y Steve Nash, encuentran el coche abandonado de los jóvenes con una animadora muerta y mutilada en el maletero. Don, un ex policía, es llamado a la escena para poder ayudar a los agentes a buscar. Llegan a casa de los Farfly y Wydell pregunta a mamá Farfly sobre los adolescentes desaparecidos. Ella no se lo piensa dos veces y dispara a Wydell en la cabeza, matándolo. Don y Steve son asesinados por Otis cuando encuentran más cuerpos de animadoras desaparecidas en el granero. Más tarde esa noche, los tres adolescentes restantes son vestidos como conejos y llevados a un pozo abandonado. Mary intenta escapar, pero Baby la rastrea y la apuñala hasta la muerte momentos después. Mientras tanto, Jerry y Denise bajan al pozo, donde un grupo de experimentos fallidos del Dr. Satán alejan a Jerry, dejando a Denise para encontrar su camino a través de una guarida subterránea. Mientras deambula por los túneles, se encuentra con el Dr. Satán y varios pacientes mentales. Jerry está en la mesa de operaciones del Dr. Satán, siendo biseccionado, y muere cuando Denise grita. El Dr. Satán le dice a su asistente mutado, que resulta ser el ex esposo de la mamá Farfly, Earl,
que capture a Denise, pero Denise lo engaña y escapa de las cámaras arrastrándose hacia la superficie. Se dirige a la carretera principal, donde se encuentra con el capitán Spaulding, quien la lleva en su coche. Ella se desmaya por el agotamiento en el asiento delantero y Otis aparece de repente en el asiento trasero con un cuchillo. Denise luego se despierta y se encuentra atada a la mesa de operaciones del Dr. Satán, gritando con horror. Hay que decir que ella no sabía que el capitán Spaulding formaba parte de esa familia, sino que simplemente era el trabajador de la gasolinera. Tras los hechos de esta película, irían los de la película Los Renegados del Diablo del año 2005. Para mí, la mejor película de la saga, de zombie y con el mejor final que he visto en una película de este género. Gustos personales aparte, os comento que Dr. Satán ya no vuelve a aparecer, pero tiene un motivo. Rob Zombie decidió eliminarlo, entre comillas, porque no le pegaba con el tono tan diferente que tenía esta secuela. Hay escenas eliminadas que se pueden ver en el DVD e incluso en el Blu-ray, en la versión sin censura, que sí muestra a Dr. Satán asesinando y tras eso se da a entender que muere. Pero, claro, al no estar dentro de la película oficialmente, esto no es canon. Por lo tanto, debemos pensar oficialmente que Dr. Satán, pues después de la primera película, sigue haciendo sus cosas bajo tierra. Esta película se ubica 7 meses después del sacrificio de Halloween, el 18 de mayo de 1978. El sheriff de Texas, John Quincy Weidel, y una gran pandilla de policías estatales emitieron una orden de búsqueda y captura contra la familia Farfly. Este sheriff es el hermano del policía que asesinó Mama Farfly. Esta orden de búsqueda y captura se realiza por los más de 75 homicidios y desapariciones que han tenido lugar por ellos en los últimos años. La familia se arma y dispara a todos los oficiales. Rufus es asesinado y Mamá Farfly es detenida, mientras que Otis y Baby pueden escapar. Roban un coche y después de matar al conductor van a Kaiki Palms, un motel muy deteriorado. Mientras están en este motel, Otis y Baby secuestran a una banda llamada Banjo y Sullivan y los tienen como rehenes en su habitación. Otis le dispara al Roddy cuando regresa. Mientras tanto, el padre de Baby, el capitán Spaulding, decide encontrarse con Baby y Otis. En el camino, su camioneta se queda sin gasolina, por lo que asusta a un niño y ataca a la madre de este niño antes de robar el coche. De vuelta en el motel, Otis viola a la esposa de Roy, Gloria, y exige que Adam y Roy lo acompañen a hacer un recadito. Otis conduce a sus dos prisioneros a un lugar donde enterró varias armas. Mientras caminan hacia ese lugar, los dos prisioneros atacan a Otis para intentar escapar, pero Otis consigue golpear a Roy y le corta la cara a Adam. De vuelta al motel, la esposa de Adam, Wendy, intenta escapar por la ventana del baño. Cuando Gloria intenta rebelarse, Baby la mata. Wendy sale corriendo del motel, pero el capitán Spaulding la atrapa y la deja inconsciente. Otis regresa y los tres salen juntos del motel en la camioneta de la banda. Una criada del motel viene a limpiar la habitación y descubre la escena del crimen. La sirvienta entra al baño, donde ve escrito Los Renegados del Diablo en la pared con sangre, y es sorprendida por Wendy, quien es asesinada accidentalmente cuando sale corriendo a la carretera con la cara de Adam puesta en busca de ayuda y en estado de shock. Wydell llama a un par de cazarrecompensas amorales llamados los dos profanos, Rondo y Billy Ray, para ayudarlo así a encontrar a los Farfly. Mientras investigan, descubren a un asociado de Spaulding llamado Charlie Altamont. Wydell comienza a perder la cordura cuando Mamá Farfly revela que ella asesinó a su hermano. Después de tener un sueño en el que su hermano le ordena vengar su muerte, Wydell apuñala a la Mamá Farfly hasta que muere en sus manos. Los Farfly supervivientes se reúnen en un burdel propiedad de este Charlie, donde les ofrece refugio de la policía. Después de que abandona el burdel, Wydell amenaza a Charlie para que abandone a los Farfly.
Con la ayuda de los dos profanos, el sheriff lleva a la familia de regreso a la casa Farfly, donde los tortura, utilizando métodos similares que usaron en sus propias víctimas. Clava las manos de Otis en su silla y graba fotografías de la escena de los crímenes en los estómagos de Otis y de Baby. Después golpea al capitán Spaulding y Otis con un pincho del ganado y se burla de la muerte de su madre. Wyden incendia la casa y deja que Otis y Spaulding se quemen, pero deja que Baby salga fuera para que pueda cazarla por deporte. Charlie regresa para salvar a la familia Farfly, pero es asesinado por Wydell. Baby es disparada en la pantorrilla de la pierna izquierda, golpeada brutalmente y estrangulada por Wydell, pero Tini llega de repente e interviene, matando a Wydell y salvando a toda la familia Farfly. Otis, Baby y Spaulding escapan en el Cadillac de Charlie de 1932, dejando atrás a Tini, que regresa a la casa en llamas y se supone que muere. Los Farfly conducen gravemente heridos y aparentemente humillados por su experiencia, con una comprensión más clara del tormento y la angustia por la que habían pasado sus víctimas pasadas. Mientras Otis conduce por el camino con Baby y Spaulding dormidos en el asiento de atrás, nota una barricada policial justo delante de ellos. Al darse cuenta de que no van a salir con vida, despierta a Baby y Spaulding y les entrega a cada uno un arma. Aceleran hacia la barricada con las armas encendidas mientras la policía les dispara sin cesar. Esta película hace algo bastante curioso en el espectador. Coges cariño a tres personas que son los villanos, pero como que puedes llegar a entenderlos. Es muy curioso. Y tras los hechos de los renegados del diablo, nadie podría pensar que los Firefly volverían. Viendo cómo les disparan, pues podría ser perfectamente su fin. Pero no. En 2019 lanzaron su tercera entrega, y en esta pudimos comprobar cómo, milagrosamente o satánicamente, sobrevivieron. Estamos hablando de Three from Hell. Esta película comienza inmediatamente después de la anterior a través de noticias que nos explican lo que ocurrió con ellos tras la barricada policial. A través de estas noticias se revela que Baby, Otis y el capitán Spaulding sobrevivieron milagrosamente a su tiroteo con la policía y que después de curarse serán juzgados por sus crímenes. El juicio está ampliamente cubierto en todo el país y se convierte en una causa célebre, lo que resulta en una organización de protestas que insisten en la inocencia del trío. Numerosos fanáticos adoptan también el cántico de Free the Three, alegando que sus crímenes fueron cometidos como un medio para luchar contra el sistema. Ojo, cuidado. A pesar de esto, los tres son declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Además del veredicto final, el capitán Spaulding es ejecutado mediante inyección letal. Aquí voy a tener que pararme un poco. La idea de Rob Zombie era que el capitán Spaulding volviera como uno más a ser el trío de la familia durante toda la película. Pero resultó que el actor Sid Haig tuvo una operación bastante delicada y no podía estar tantas horas de grabación, no pudo hacer la película. Entonces Rob Zombie reescribió la historia, le sustituyó por otro personaje que es el de Foxy, que veremos más adelante, y asesinó a su personaje. Lamentablemente, meses después del estreno de esta película, el propio actor falleció porque no pudo curarse de otra enfermedad diferente a la que le impidió rodar esta película. Y esto lo digo por las críticas de que el capitán Spaulding no aparece mucho. Es simplemente por eso, porque Rob Zombie vio el estado en el que estaba el actor, le vio muy mal y consideró que no podía rodar una película entera, así que decidió darle unos minutitos al principio y después hacerlo desaparecer, pues de la manera más lógica, entre comillas, que pudo. Ahora sí, continuamos. 10 años después de la condena y 10 años después de todas las noticias que salieron, en 1988 el medio hermano de Otis
Winslow Foxworth Foxy Coltrane aparece para ayudarle a escapar de la prisión mientras trabajan para la cárcel. En este proceso, Otis mata a Rondo, que también estaba allí después de haber sido arrestado algún tiempo después del final de la película anterior y enviado a la misma prisión, pero no reconoció a Otis. Mientras tanto, Baby busca la libertad condicional sin éxito, ya que su estado mental se ha deteriorado aún mucho más desde su encarcelamiento, y la verdad es que está loquísima en esta película. Una vez libres, Otis y Foxy comienzan a planear cómo pueden liberar a Baby de la prisión. Para lograr esto, secuestran a la familia y amigos del alcaide de la prisión, Virgil Dallas Harper. Otis y Foxy exigen que Harper ayude a Baby a escaparse de la prisión o asesinarán a todos los que tengan como rehenes. Harper sigue sus órdenes y saca furtivamente a Baby de prisión, disfrazándola como un guardia. Sin embargo, una vez que Baby es liberada, Otis y Foxy deciden eliminar los cabos sueltos y matar a todos los rehenes, así como al propio Harper. Ahora unidos, los tres están indecisos sobre qué pueden hacer a continuación. Finalmente deciden huir a México, una decisión que se hace más apremiante debido a la creciente inestabilidad de Baby. Otis, Baby y Foxy logran cruzar con éxito la frontera y huir a un pequeño pueblo en México que celebra el Día de los Muertos y esconderse en el solitario hotel de la ciudad. Se preocupan brevemente por si han sido reconocidos, pero descartan estas preocupaciones. Lo que ellos no saben es que el dueño de ese hotel los ha reconocido y ha llamado al hijo de Rondo, Aquario, para contarles dónde está y que así Aquario y su banda pues vayan a vengar la muerte de su padre. El propietario los mantiene ocupados tanto con la celebración como con las prostitutas locales, mientras que Aquario se dirige al lugar con varios secuaces a cuestas. A la mañana siguiente, Baby se une con un trabajador local, Sebastián, que nota la llegada de Aquario. Advierte a Baby del peligro antes de correr para advertir a Otis, justo cuando los hombres de Aquario irrumpen en el prostíbulo. Otis y Sebastián detienen a los atacantes hasta que llega Foxy y los rescata a ambos. Otis se separa de ellos, logrando encontrar con éxito al dueño del hotel y matarlo. Durante este tiempo, Baby logra matar a varios de los hombres de Aquario con un arco y flechas que ella robó de la casa de Harper. Finalmente, Foxy y Baby son superados por Aquario y hechos prisioneros. Durante esto, Aquario le dice a Sebastián que no merece la pena gastar una bala en él, y lo deja pensando que va a morir de sus propias heridas. Aquario y sus matones restantes usan a Baby y a Foxy como reclamo para sacar a Otis de su escondite. Aparece Otis y se enfrenta a uno de los hombres de Aquario en una pelea con cuchillos, mientras Sebastián, ese pequeño gran hombre, se escabulle y silenciosamente libera tanto a Foxy como a Baby. Esto enfurece a Aquario, distrae a su hombre que está peleando con cuchillos y le permite a Otis ganar ventaja. Él, Baby y Foxy logran dominar a Aquario. Sin embargo, Sebastián es asesinado a tiros en el proceso. Esta película termina con el trío quemando vivo a Aquario y después marchándose hacia un lugar desconocido, por lo que el final es abierto por si se quisiera continuar. Hasta aquí sería por ahora la historia de esta familia. Spalding, Satán y otros personajes aparecen en la película de Super Basto, del Rob Zombie, basada también en un cómic de él, pero esto no afecta a la historia de estas tres películas. La cronología, por tanto, es bastante sencillita. Primero tendríamos La Casa de los Mil Cadáveres del año 2003, después Los Renegados del Diablo del 2005 y finalmente Three from Hell del 2019. En fin, hasta aquí llegamos hoy. Espero que os haya gustado esta cronología, que la compartáis y le deis like para poder seguir haciendo muchas más. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!